Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, cómo estás, Alex? Muy bien, Ricardo, aquí acompañándolos en otro video más para El Salvador en el Campo. Pues en esta ocasión estamos, casi ya parece una serie, ahorita miniserie, porque este sería el tercer capítulo de cómo va evolucionando la milpa. Hay uno donde, digamos, está más pequeña, otro donde ya empieza como a florecer. Y esta, Alex, ¿qué etapa podríamos decir ya de la milpa? ¿En qué etapa podríamos decir que va en estas imágenes? En esta etapa podemos ver que ya toda la milpa o toda la siembra ya está floreada. Incluso ya se le notan, le dicen jilote, la mazorca pequeñita. Está empezando los granitos chiquititos. Por cierto, los amigos que nos ven en otros países tenemos esa curiosidad. Como dijo Alex, a la mazorquita chiquita cuando empieza a salir, aquí les dicen jilotes. De hecho, quiero decirles que a veces se corta eso porque es un buen acompañante para cuando se hace una sopita de gallina, ¿verdad, Alex? Así es, se le echa a la sopa y se siente bien bueno. Ese es el famoso jilotillo. De hecho, en los súperes lo venden ya por bandejitas. ¿Algo que nos comentes, Alex, sobre estas imágenes? Sí, lo que les decía, que ahí se pueden ver las pequeñas marquitas, se ve el cabellito como doradito de los jilotillos. Muy bien, ahorita digamos que son jilotillos. Una pregunta, Alex, en este caso, en ¿todo el terreno es, digamos, se sembró el mismo día o ha ido por etapas? La mayoría, diría un 90, 80% está sembrado el mismo día, que aproximadamente tiene 2 meses, Ricardo. Pero está otra siembra que tiene quizás unas 2 semanas después que se sembró, es la mayoría. Entonces el 80% fue una etapa y un 10% me llama la atención. Pensé que me ibas a decir 3 días después, pues una semana después o 2 semanas después. Sí, 2 semanas después, pero aquí, por ejemplo, aquí este es un tipo de maíz. Aquí le dicen maizón, que es un maíz mejorado. No sé qué métodos utilizan, pero ya es mejorado. Y lleva un poco más de tiempo para dar el fruto. En cambio, hay un maíz que le podríamos decir, aquí le dicen indio o el que la gente tiene acá, el autóctono, que es está a los 2 meses. Entonces se siembra ya casi para terminar el periodo de invierno para que la mazorca no se pudra cuando el invierno se alarga. Y una pregunta, Alex, a estas alturas, yo les explicaba a los amigos en el anterior video, y al menos lo que yo sé, que generalmente se les hacen 2 abonadas, la famosa que se le hace con fórmula y la otra que se le hace con sulfato. La que estamos viendo ya tiene las 2 o solo una, y si tiene solo una, ¿cuál es la que se le ha hecho? Vaya, la que ya está, que se ve floreada, ya tiene 2 abonadas, incluso hay personas que le dan 3 abonadas, eso depende de cómo esté económicamente la gente. Pero esta que es la segunda siembra, que está más pequeña, esta tiene 2 abonadas, porque le vamos a dar una tercera abonada. Como es más poquito, pues podemos costear ese gastito. Muy bien, y por ejemplo yo he visto uno que parece sal, ¿ese sería el sulfato o la fórmula? Uno que parece sal, blanquito, es un sulfato. Entonces el que es como granulado es el famoso fórmula. Alguien hacía una pregunta, pero no sé si vos la podés contestar, y es fórmula, pero ¿qué lleva esa fórmula? Me preguntaron a mí, ¿qué componente lleva? ¿Sabes? O también sería un... simplemente se le dice fórmula porque así se llama, o si sabes algunos componentes. Sí, es una fórmula que lleva nitrógeno, fósforo y el otro elemento que se simboliza por la K, ¿recuerda cuál es? No, ahí no. Me fregaste con la tabla periódica. Entonces, ahí trae NPK, dice, son los
componentes que trae esa fórmula, algunas 16-20-0, triple 15, que para de las mejores fórmulas supuestamente está el triple 15, que le ayuda al desarrollo de la mata y de la mejor. Y una pregunta, Alex, ¿es posible saber esta milpa, la primera, cuánto tiene ya desde que se sembró? Tiene cerca de... Aquí en las imágenes. De dos meses, Ricardo. 2 meses. ¿A los cuántos hay que echarle la primera abonada y a los cuántos la segunda? Fíjese que eso depende de cómo esté la milpa, porque allí dice que la primera abonada se puede hacer ya cuando tiene 4 o 5 hojas completas. Eso podría estar entre un lapso de 16 a 18 a 20 días para la primera abonada. Y mi última pregunta, ya casi vamos terminando. En un próximo video, ¿qué etapa es probable que miremos ya de esta misma siembra? De hecho, estas imágenes están un poquito retrasaditas y el próximo video que les vamos a mostrar es de ya los elotes. Ya le vamos a mostrar cómo se ven las mazorcas, que aquí cuando está en elote se hacen los dichosos tamales, rigua, atol de elote, que ya los vamos a mostrar en ese punto. Muy bien, esperamos, amigos, que haya sido instructivo para ustedes, porque en mi caso yo nunca he sembrado, pero ni lombrices. En este caso, Alex, pues, ha acompañado a su papá durante mucho tiempo. De hecho, en estos lugares se acostumbran que los hijos van con sus papás a hacer este tipo de actividades, y seguro muchos de ustedes recordarán cuando lo hacían también, o tal vez lo siguen haciendo. Pues qué gusto que nos hayan visto en este video, no de vacas, sino de milpas, de su canal El Salvador en el Campo, esperando que nos miren en un próximo video. Hasta la próxima, amigo.